Un grupo de cristianos dejó su comodidad y viajó a la ciudad de San Martín de Gonaif en Haití para compartirles el mensaje de amor y salvación. Hacemos contacto de inmediato en la ciudad de Miami con Yadira báez una de las cristianas que participó en este evento. Bienvenida Yadira a Mundo Cristiano. Gracias, gracias por tenerme con ustedes hoy. Yadira, ¿cómo surgió la idea de realizar esta misión? Pues mira, luego del terremoto tuvimos la oportunidad de visitar a ti. Eh, nos enamoramos de la gente, nos enamoramos del lugar. Y por alguna razón divina, el Señor nos permitió tener un terreno en la ciudad de San Martín. Y ahí nació la idea de comenzar una misión permanente en ese lugar. ¿Quiénes, Yadira, participaron en este viaje misionero? Bueno, somos un grupo. De cuarta persona, eh, compuesto por cerca de 30 personas de Puerto Rico, específicamente de la iglesia Rocafuerte en San Germán y de varias iglesias eh, cercanas. Luego se nos une un grupo de misioneros desde New York y desde aquí de la Florida, y nos unimos todos a un grupo de misioneros en la República Dominicana que funcionan como nuestros intérpretes. Así que somos un grupo de alrededor de 40 personas. Wow, interesante. Ya dirá, ¿cuáles fueron los resultados de esta visita a Haití? Pues mira, tuvimos el privilegio de hacer una colecta en muchos lugares del mundo eh, para conseguir 550 pares del zapato que crece. El zapato que crece es un zapato eh, en goma. Bien bonito, que se reajusta según el pie de los niños, va creciendo. Eh, vimos que en Haití hay una cierta costumbre y es que los niños caminan con zapatos que no les sirven, eh, simplemente porque son más pequeños que su pie. Entonces vimos la necesidad y pudimos recolectar el dinero para llevar 550 pares de zapatos. Así que en este viaje repartimos la mitad de nuestro cargamento y el mes siguiente regresamos a completar nuestra misión. Y poner calzado en, el, en, el, los zapatos, en los pies de esos niños. ¿Cuál es el motivo principal o por qué hacen esta clase de eventos? Tenemos un solo motivo y es que el mismo Jesús que nosotros hemos conocido se ha revelado a la vida de estos hermosísimos niños en San Martín, a sus familias. Ya hemos tenido testimonios de gente que nunca había escuchado de Jesús y gracias a que el Señor nos permitió. Servirles, hoy sirven al Señor. Así que esa es nuestra única razón, nuestra única misión, que todos conozcan a Jesús. ¿Cuáles fueron las principales necesidades que ustedes detectaron en ese lugar específico en Haití? ¡Wow! Hay tantas necesidades. Eh, algo de lo más notable de San Martín es que hace cinco años, cuando comenzamos a ir con el grupo de 40 personas, eh, llegamos a un lugar muy árido muy seco eh, el, la brisa lo que lo que soplaba y lo que cargaba era un, una especie de polvo blanco eh, sin ningún tipo de humedad um, ese año hablamos con, con la comunidad y, y pudimos entender sus necesidades nos dimos cuenta de que ellos anhelaban poder sembrar en sus terrenos anhelaban poder eh, cultivar su tierra y hoy, cinco años después, tenemos la bendición de ver un lugar completamente verde. Vemos árboles, vemos ya jardines florecer y solamente te podemos llegar a la conclusión de que cuando Cristo llega a un lugar, hasta la vegetación tiene que responder. Ah, marav <laughs> maravilloso. ¿Recuerdas algún testimonio impactante que puedas compartir brevemente con los televidentes? Pues mira, hay un testimonio que es el que Dios utilizó para abrirnos la puerta en la ciudad de Gonaí. Eh, hace cerca de 10 años fue cuando tuvimos el primer contacto con la ciudad. Eh, mi papá, el pastor Henry Baez, tuvo el privilegio de visitar Haití por primera vez. Y fue una especie de cruzada evangelística que se organizó en aquella ciudad. Esa ciudad fue víctima de una inundación muy grande que mató a miles de personas. Eh, como en el 2011-12, por ahí cercano al tiempo del terremoto llegamos a Haití por primera vez, llegó mi papá eh, y está ministrando en esta cruzada, está predicándole a la gente y de repente el cielo se abre y aparece un aguacero increíble, sí. esto causó mucho miedo en la gente porque había, estaba todavía fresco en su mente el recuerdo de la inundación que mató a sus familiares esto lo que causó fue que la gente comenzara a correr huyendo eh, del lugar y mi papá se quedó solo con el intérprete eh, en, la, en el escenario, en la tarima, eh, y se desapareció la gente. Todo el mundo corrió a esconderse a sus casas. En ese momento el Espíritu Santo eh, nos hizo entender, digo nos porque estoy hablando eh, como que somos un equipo, ¿no? nos mm. hizo entender que había un asunto espiritual en aquel lugar. Eh, así que lo único que a, al pastor, a mi papá se le ocurre hacer fue decirle al intérprete, voy a hacer una declaración espiritual y profética en este lugar y tú vas a declararlo conmigo. Así que él en español dice, cielo, yo te ordeno que tú te cierres en el nombre de Jesús. El intérprete lo, lo transmite en creol y al instante el cielo se cerró, la lluvia paró. Y las personas comenzaron entonces a correr de vuelta al lugar junto con sus familiares. Trajeron a la gente que se había quedado en sus casas porque entendían que estaba pasando algo sobrenatural en aquel lugar. El, termina y... la noche y termina la predicación. Y mi papá vuelve y declara, cielo, yo declaro que te abres porque esta tierra necesita lluvia, necesita agua. En el nombre de Jesús, te abres. Y se derramó nuevamente el aguacero. Y esa fue la historia que nos abrió paso en la ciudad de Gonaí y que la gente aún recuerda. Impresionante, Yadira. Vamos a darle seguimiento a toda esta hermosa labor que ustedes realizan. Muchas gracias, Yadira, por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo.